Soy María Jerez y he impartido un laboratorio dentro del programa Sin Créditos. El laboratorio lleva por título El camarote de las maravillas vibrantes y como vaca sin cencerro consulting y la erótica de la confusión y donde comen dos, comen tres si hay comida para cuatro y encuentros en la primera fase y agregado y transformación del panadero y un pequeño y salvaje trago de otredad que al fin nos libere. El laboratorio ha sido impartido entre el 29 de marzo y el 3 de abril del 2016. La primera toma de contacto con la gente que participa dentro del programa Sin Créditos fue a través de sus proyectos y al leerlos elaboré una serie de preguntas en relación a dónde estoy yo ahora, que tiene que ver con lo desconocido, con el enfrentamiento a algo que desactiva tus propios lugares de confort y que te hace mirar en lugares que igual dan miedo o que te hacen enfrentarte a lo otro o que te dejan sin palabras, o sea, todo aquello que no puedes nombrar o que es inclasificable. Entonces planteé como laboratorio un lugar de investigación que tiene que ver con un siguiente proyecto que me gustaría hacer y les planteé trabajar sobre la idea de un espacio o un lugar que tendría que ver con como imagen la Cámara de las Maravillas o el Gabinete de las Curiosidades, pero también con el camarote de los hermanos Marx en relación a un lugar donde muchas cosas de diferente naturaleza conviven y en el hecho de convivir se desactivan o pierden su uso habitual para convertirse en un nuevo espacio, un nuevo paisaje o incluso un espacio donde no sabes quién eres o qué rol tienes y todo ese cúmulo o montaje entre cosas de diferente naturaleza hacen que no sepas cómo relacionarte con él y que tengas que repensar tu propio rol dentro de ese espacio. Entonces, para poner en práctica esto dentro del laboratorio, hemos trabajado poniendo nuestros propios proyectos uno al lado del otro o uno dentro del otro, o nos hemos planteado profanar nuestros propios objetos que manejamos dentro de nuestras investigaciones o ya materiales que están dentro de lo que queremos desarrollar y hemos intentado mapear ese objeto para darle un nuevo uso o para desactivarlo de lo que para lo que nosotros normalmente lo utilizamos. También hemos trabajado con el pensamiento como ese contenedor de muchas naturalezas que está todo el rato saltando de un lado a otro. Podríamos decir que se tiene fuego cuando solamente una mitad de la operación sagrada es consumada. Hemos trabajado con lecturas de muchos textos que conforman un otro texto que no es la suma de todos, pero una tercera cosa que, digamos, aparece por el encuentro de todos esos textos. Hemos jugado a las cartas con conceptos de todos, con la idea de poner en relación conceptos que cada uno está manejando, pero que a la hora de ponerlo al lado, pues, por ejemplo, micro con feminismo, microfeminismo, empiezas como a pensar un concepto a partir del otro y entonces lo amplías, lo reduces o le das una vuelta de tuerca. Hemos hecho en relación a los proyectos de cada uno nuestro propio gabinete de las curiosidades o nuestra cámara de las maravillas con todos los objetos, una vez más sin hacer distinción o jerarquía entre un texto o una tuerca o un globo explotado o con la idea de que otro que no fueras tú leyera esas relaciones o esas asociaciones que surgen al ponerlos juntos. Hemos puesto un proyecto cerca del otro con la idea de generar nuevas temporalidades, nuevos espacios que se crean entre ellos y con la idea también como de encontrar un cortocircuito entre ellos, un objeto que se convierte en acción o una acción que se convierte en voz de
de alguien que se ha atravesado por esa acción, trabajando como en combinatorias imposibles o en relaciones espaciotemporales que proponen una tercera cosa. Y nos hemos quedado sin hacer lo que a mí me hubiera gustado mucho hacer, que es poner todo el taller junto. O sea, todas las cosas que han ido apareciendo a lo largo del taller, conviviendo a la vez en un mismo espacio o en un espacio que sale hacia la afuera y al adentro, digamos. Y saca la máquina carrera, y lo que se preparé, y tal, era